Buen día para todos, todas y todes. De verdad, muy buen día. No hay frío que nos detenga, no hay helada ni nieve que nos pare. El viernes pasado terminó la semana con un hecho que hoy casi nadie señala en la radiofonía argentina, que es la enorme devaluación, el enorme salto devaluatorio que tuvo la moneda argentina respecto del dólar el viernes pasado. El dólar cerró a 174 pesos. Cada vez que hay un avance en alguna cuestión estratégica, deudas, estatizaciones, recuperación de derechos de nuestro pueblo, el contragolpe siempre es el mismo, la devaluación, operada por la derecha reaccionaria, Manieto, Macri, etcétera, y sostenida a la hora de operar por los bancos. Entonces, vamos a ver qué pasa hoy con esta pelea, porque es clave, es estratégica, en un mes donde se están cerrando listas para las PASO. Normalmente la devaluación drástica siempre tuvo que ver más con los golpes de mercado que con la democracia. Entonces, un temita que lo quiero poner ahí porque nadie hoy lo toca, ni siquiera de manera tangencial. No estemos distraídos. Ayer hubo elecciones en Jujuy y se reprodujo lo que todos esperábamos. Ese 40% de los radicales, histórico por otra parte, el Jujuy confrontó con la fractura del Movimiento Nacional y Popular operada por el presidente del PJ, Rivarola, un tipo totalmente subordinado a los proyectos del amigo Morales, dueño de los mega emprendimientos de Jujuy como son el litio y la marihuana. Hay que decirlo así con toda claridad. Unidad para la Victoria, que era el espacio que nosotros empujamos, tiene 5 puntos con 30, seguramente estará metiendo entre 1 y 2 diputados, veremos lo que ocurre en el transcurrir del día. Pero la derrota y la división del Movimiento Nacional y Popular tiene nombre, el nombre de Rivarola, el nombre de Hacking, el nombre de los Moisés, que son los encargados de fracturar el Movimiento Nacional y servirle en bandeja el triunfo al Sultán Morales. Una cosa así muy dura, muy cruel. Ayer todos nos sorprendimos con un homenaje de Alberto Larreta, prácticamente todos los gobernadores, bueno, figuras prominentes, miembros de los cultos religiosos, de la Fuerza Viva, un homenaje póstumo a los más de 90.000 muertos que tiene hoy la pandemia. Y yo
creo que está bueno que los argentinos en unidad podamos hacer una especie de responso a todos los que han caído, a sus deudos, a sus seres queridos, a sus afectos. ¿Cómo no? ¿Por qué no? También es bueno que hagamos una autocrítica. Estos micrófonos, esta radio, junto con otros compañeros del campo del pueblo, como Alicia Castro, empujamos, peleamos fuertemente para que haya restricciones al ingreso de vuelos en Argentina. No puede ser que mientras se instala la idea de que se asoma la tercera ola, nosotros estemos con la frontera abierta. Ayer en los medios nacionales había fotos de lo que es hoy la frontera en La Quiaca, un verdadero agujero negro. Ni hablar de lo que es Seiza, 2.000 turistas por día. Bueno, parece que alguien nos escuchó y todo esto se empezó a parar. Y desde hoy empiezan restricciones fuertes en los aeropuertos, que esperamos sean todavía más potentes. Muy importante que se haga esto. Ahora, la estrategia de la derecha terrorista, malparida en la Argentina, genocida, facha, es la de culpar a Alberto por los 100.000 muertos. Esta es la etapa que se viene. Están preparando el carnaval, la fiesta, para echarle la culpa a Alberto Fernández de los 100.000 muertos en medio de la campaña. Yo les pregunto, ellos no sabotearon la cuarentena, sí, ustedes, lo de Cambiemos, lo de Máquina, no sabotearon la cuarentena. Ustedes no sabotearon la vacunación, se convocaban a no vacunarse. Ustedes no le hicieron una denuncia a Alberto que decían que la vacuna Sputnik era veneno, concretamente la señora Carrero. Ustedes no estuvieron en nombre de la libertad en contra de todas y cada una de las restricciones que se pusieron para monitorear la pandemia. Y hablando de morigerar, no queremos morigerar la pandemia, queremos eliminarla, que es otra cosa. Muy distinta. Muy, pero muy distinta. Se viene esta pelea. Y yo te digo, me olvido en esto de cualquier diferencia con Alberto. Es una tremenda inmoralidad querer culpar a Alberto Fernández de 100.000 muertos. Pero es una arbitrariedad supina. Un pelotudo en la red me decía, bueno, pero él actuó igual que Bolsonaro, ¿en dónde? Alberto puso cuarentena de entrada, no negó nunca la pandemia, salió a buscar vacunas por el mundo, puso restricciones muy duras, sobre todo el primer año. ¿Ustedes qué hicieron? Sabotear, hasta marchas por la libertad hicieron. No se hacen cargo de nada, como siempre, los genocidas de la derecha terrorista que tenemos en la Argentina. Macri, entre gallo y medianoche, se fue del país. Lo que habla de dos cosas. Primero, es un irresponsable. Se fue sin cumplir ninguna de las pautas protocolares. Pareciera que ciertas medidas restrictivas son para los boludos, boludas o boludes. Y además, se da la idea de impunidad. Un tipo señalado en causas, donde se ve perjudicado el Estado argentino y otros particulares, y el tipo se va sin ningún problema a la Argentina.
¿Cómo le va a costar? Las leyes no son para Macri. El código penal es uno para Macri y otro código penal para el resto de la Argentina. Por favor, no nos tomen más por idiotas, ¿no? No nos tomen más por idiotas. Bueno, se viene un tiempo de mucha disputa política, un tiempo de contradicciones, y creo que vamos camino a un enfrentamiento político y económico como pocas veces hemos visto en la Argentina. Por eso, y en honor a estas necesidades, suspendamos entre nosotros cualquier discusión y desde el punto de vista táctico estratégico construyamos unidad, porque de este lado estamos llenos de contradicciones, pero del otro lado está la derecha terrorista y genocida queriendo de nuevo treparse al poder a partir de la muerte. Cro-Magnon, Iron Mountain, el accidente ferroviario de Once, Nisman, y ahora los 100.000 muertos del COVID. Esa es la escalera de Macri, la escalera de la muerte. Duro con ellos. Tengan muy, pero muy buen día. Hasta mañana.